reporte con eso y ahí cacho la maga, se va a estar rogando rápidamente con el libro, está agarrando la bota de la jeflara, ahí lo trae a punta cola, si le quiere partir el muchacho se le aparta la bota, lo remata y va la campana. Cuando ya rápidamente está marcando el terreno, la segunda zona de colega rápidamente está agarrando la moto de ejemplar del muchacho. Hoy lo está llevando por un tecola. Cuando se está enrollando la moto, se le aparta la colega, se le aparta la moto, lo remata ahí. Y vale, costado en segunda zona. En Colombia y Venezuela en los grandes mano a mano. Y oye de boca en boca de coleadores trujanos. Recuerdo que allá en Arauca un diciembre me invitaron, me prestaron un caballo, esos di bien remontado. Saqué los toros de puertas, le quedaron admirados. Le daba con la cobija al que se paraba bravo. El negro Ismael Tobar narraba con entusiasmo. Ahí viene Paulo Canay, jalando con las dos manos. Luis Alberto Caro Presa, el toro comió parado. También el guante Roberto en su castaño melado. Ahora me voy por el meta de manga en manga coleando. Puerto López, Acacia, San Martín y Villavo. Saludo a un gran coleador amigo Paulo Delgado. Con Joaquín hacen pareja para darnos un mano a mano. Ay, cole buen Cumaral, escuchen la voz del llano. Allí estará Paterrastra, Alfonso y Ángel Zambrano. El turno es bajo de Triana con un novillo formado. El negro Floro Perillas a la bien acomodado. Estamos en Villanueva, amigo Jessy Molano. Prepárese Reyes Cruz en su caballito cano. Vinieron de todas partes, son todos sus invitados. Con los dueños del coleo no tienen por qué dudarlo. Esto dijo Néstor Vega, este coleo me lo gano. Rama Seca está boyendo con su jinete bragado. Ariel y Orlando Díaz lo botaron de las manos. ¿Qué pasó Pacho Guevara? Que iba tan adelantado. Cuando estuve en Monterrey con Aniceto triunfamos. Con novillos de 600 mi nombre quedó grabado. Cuando hice una campanilla todo de cacho clavado. Se le partió una paleta y se quedó mancornado. Después de andar por el mete en Yopal nos encontramos. Hay toros de 700 y piden que a las dos manos. Don Poncho saca su izquierda, con esta yo soy trujano. Julio y Ovidio comentan, los toros son recoleados. Vino de Boca del Pauto Javier Pérez en su ruano. Chinche Rojas, Karen Higo en su caballo manchado. Jaime Arena su caballo lo miró como abogado. Viene Javier Betancur con un toro amadrinado. ¿Qué pasa, negro Benítez? No lo jale cariviado. Dicen que Jaime Mejías apenas hizo un costado. El zurdo es pa' cara el pollo, jale el toro rastrillado. Hernán Bray salía de puerta con los toros agarrados. Jale el negro Villamil en su caballo importado. Agarra un toro de Bruno con su estilo acomodado. Lo cruza en un solo estribo, le da un jalón rastrillado.